segundo día de Integratic 2024, Habitar el Futuro, Educación para el Desarrollo Sostenible. Hoy seguimos pensando en formas de habitar el futuro y pensar esa relación entre el desarrollo sostenible, la educación y la tecnología. Los retos y oportunidades de esta relación dependen de las múltiples condiciones contextuales. Es por esta razón que en este conversatorio abordaremos cómo la educación para el desarrollo sostenible influye en nuestro presente y cómo, mediante el uso de las TIC, puede contribuir a la construcción de un futuro más prometedor. Exploraremos estrategias, desafíos y oportunidades para integrar la sostenibilidad en la educación actual. Para acompañarnos en esta exploración, hemos invitado desde México al profesor Antonio Huertas Esteves, doctor en Ciencias de la Administración, profesor de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, en el Departamento de Ingeniería Industrial y de la Maestría en Administración, siendo el presidente del núcleo académico de profesores que integran dicho posgrado. Autor de diversas publicaciones como artículos y capítulos de libros donde se abordan temas como la responsabilidad social empresarial, Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el 2022 es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNII Nivel 1. Actualmente se encuentra desarrollando videojuegos educativos enfocados a las neurodiversidades. Y desde España nos acompaña la profesora Eva Ortiz, licenciada en Pedagogía, Premio Extraordinario Fin de Carrera y doctora en Pedagogía Cum Laude por la Universidad de Murcia, España. Especializada en el doctorado Valores y Educación, Globalización y Cultura Democrática. Profesora contratada, doctora permanente, laboral a tiempo completo del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y del Grupo de Investigación del Departamento de Didácticas de Ciencias Matemáticas y Sociales de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y orientadora pedagógica. También formó parte del grupo Redes de Investigación Docente en el área de Teoría e Historia de la Educación Departamento de Didácticas General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, España. Sus intereses abarcan educación para la ciudadanía, educación en valores, multiculturalidad, interculturalidad, inclusión y exclusión social, igualdad de género, entre otros. Gracias, profesor Antonio. Muchas gracias, profesora Eva, por sumarse a este encuentro de Integratic. Es un gusto para nosotros contar con la participación de ustedes y en este momento le damos la bienvenida a ustedes y a todos los asistentes que se conectan en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo a todos los oyentes de todos los países y mi más sincero agradecimiento por darme la oportunidad de participar con todos ustedes en estas jornadas que creo que tan necesarias e importantes para la educación. Muchísimas gracias y un saludo. Igualmente, muchísimas gracias, agradecido y muy honrado de participar en este evento. Y pues vamos a intercambiar algunos puntos de vista, algunas ideas, y estoy seguro que va a ser muy gratificante para todos. Muchas gracias a ustedes, queridos profesores. Muy buenos días para todos y todas. Es un placer darles la bienvenida a este espacio de reflexión sobre la educación para el desarrollo sostenible, como nos lo mencionaba nuestra compañera Dana. Hoy nos reunimos para explorar juntos esos desafíos y oportunidades que se presentan en este apasionante campo. Y como punto de partida, quiero recordarles que la Agenda 2030
de las Naciones Unidas establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales abordan diferentes metas en los ámbitos sociales, económicos y ambientales, con el fin de mejorar esas condiciones de vida a nivel global. Entre estos objetivos, hoy vamos a hablar de manera importante del cuarto, que se centra en garantizar esa educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. A lo largo de este conversatorio, quiero contarles que vamos a explorar diferentes temas. Uno de ellos sería el papel de esas tecnologías de la información y la comunicación en la educación. También vamos a conocer algo sobre la importancia de la inclusión y la equidad en la educación. Y hablaremos de esas competencias clave que deben desarrollar los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Me uno al llamado o a la bienvenida que hace Dana a la doctora Eva Ortiz desde España y el doctor Antonio Huertas desde México. Sabemos que va a ser un conversatorio súper enriquecedor porque sus amplios conocimientos y experiencias en el ámbito de la educación y el desarrollo sostenible enriquecerán sin duda alguna esta conversación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a contar cómo vamos a desarrollar el conversatorio el día de hoy. Entonces, lo queremos hacer un poco interactivo, que el diálogo fluya de manera enriquecedora y hemos acordado que nuestros destacados ponentes, tanto la doctora Eva como el doctor Antonio, dialogarán de manera intercalada. Entonces, comenzaremos con una pregunta para cada uno de ellos y luego iremos alternando esas respuestas para crear pues como una conversación enriquecedora. Al final tendremos tres preguntas que se les harán a ambos ponentes y les quiero ser muy enfática en algo y es que durante el conversatorio cada uno de ustedes como participantes podrán dejar preguntas en el chat. Al final contaremos con 15 minutos dedicados a responderlas. El equipo estará pues como trabajando detrás de cámaras mirando todas esas preguntas que ustedes dejen porque la idea es tratar de dar pues respuesta como a ellas. Pero por temas de tiempo vamos a tratar de aunar algunas que den pues como sentido a esa pregunta grande que van a tener. Recuerden que esas preguntas que ustedes hagan son súper valiosas para el desarrollo del conversatorio. Entonces, para dar inicio a esta conversación, quiero hablar un poco de qué son esas competencias necesarias para hacer frente a los desafíos y retos de la actualidad. Cabe recordar o destacar que vivimos en un mundo en constante cambio y cada vez más interconectado, donde los estudiantes, esos alumnos que tenemos dentro de las aulas, deben estar preparados para contribuir de manera significativa y responsable. Por esta razón, quisiéramos iniciar, profesora Eva Ortiz, con una pregunta para usted. ¿Cuáles considera que son las competencias clave que deben desarrollar los estudiantes para ser ciudadanos globales activos? Gracias, Daniela. Es importante empezar reconociendo que el concepto de ciudadanía global ha adquirido relevancia en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Vivimos en una era en la que las barreras geográficas, culturales y económicas se han reducido significativamente gracias a la tecnología, el comercio y la movilidad global. Esto implica que los ciudadanos del futuro deben estar preparados para interactuar con personas de diferentes orígenes, colaborar en soluciones globales y contribuir de una manera activa en las comunidades locales y globales. Para ello, efectivamente, se requieren competencias claves, competencias que permitan a nuestro estudiantado adaptarse y prosperar en un entorno dinámico. Competencias principalmente como la intercultural, en un mundo tan diverso, es crucial que nuestros estudiantes aprendan, respeten y valoren las diferencias culturales. Ser un ciudadano global significa precisamente poder trabajar y convivir con personas de diferentes culturas, religiones, formas de vida. La competencia, por lo tanto, intercultural no solo implica esa adquisición de conocimientos sobre otras culturas, sino también el desarrollo tan importante de habilidades interpersonales que nos permitan una comunicación efectiva y respetuosa en contextos multiculturales. Además, en todo esto, la empatía juega un papel fundamental en estas competencias. Los estudiantes necesitan ser capaces de ponerse en el lugar del otro, comprender las perspectivas y realidades diferentes a las suyas, ser capaces de mediar en la resolución de conflictos de una manera constructiva.
En ese sentido, el aprendizaje, por ejemplo, en idiomas extranjeros también se convierte en una herramienta poderosa para la interacción cultural porque facilita la comunicación y abre las puertas a una mayor comprensión mutua. Pero además es muy importante, como usted comentaba, Daniela, la competencia digital en estos aspectos. Es otra habilidad clave. La tecnología ha transformado la forma en que interactuamos con el mundo y ha reducido las distancias entre las personas. Por ejemplo, estamos en el aquí y ahora, entre todos los países conectados. Un ciudadano global debe de ser competente en el uso de herramientas tecnológicas. Pero esto va más allá del saber utilizar dispositivos electrónicos o manejar aplicaciones. Esto implica también comprender el impacto de la tecnología en la sociedad y el rol que puede jugar en la resolución de problemas globales. Por lo tanto, debemos de trabajar con los estudiantes el desarrollo de habilidades que les permitan no solo consumir información, sino también producir contenido digital de manera crítica y responsable. Y esto es importante, el uso ético de la tecnología, la ciberseguridad, la alfabetización mediática, son elementos fundamentales dentro de esta competencia. En un mundo en el que las fake news y la desinformación están tan presentes, es crucial que los estudiantes sean capaces de discernir la información confiable de la que no lo es y sean conscientes del impacto que tiene su presencia digital. Para ello necesitamos trabajar el pensamiento crítico, la resolución de problemas en el aula, una competencia en la que vivimos en una época de complejidad e incertidumbre, donde los desafíos globales como el cambio climático, las crisis económicas, las pandemias, los conflictos sociales están tan presentes y exigen soluciones creativas e innovadoras. Por lo tanto, los estudiantes también deben de ser capaces de analizar problemas desde múltiples perspectivas, cuestionar sus suposiciones, buscar soluciones, no solo que beneficien a una parte del mundo, sino que también consideren las consecuencias globales. Para ello, insisto en las clases en que hay que trabajar ese pensamiento crítico reflexivo, la capacidad de evaluar esa formación de manera objetiva, de identificar sesgos, de tomar decisiones informadas. Por otro lado, se requiere la resolución de problemas. Y esto requiere una actitud proactiva, capacidad de trabajar en equipo. Y asumir riesgos es muy importante. Los ciudadanos globales activos no deben de ser espectadores ante los problemas, deben ser agentes de cambio, deben utilizar sus habilidades, colaborar con otros para encontrar soluciones. Y esto conlleva a otra competencia, la de las responsabilidades éticas y sociales. Es muy importante dentro de la ciudadanía global no solo estar conectados con el resto del mundo, sino también actuar de una manera responsable y ética hacia los demás. Los estudiantes deben de ser conscientes de cómo sus acciones afectan tanto a nivel local como a nivel global. Esto implica un compromiso de valores como la justicia social, la equidad y la sostenibilidad, entre otras. Estas competencias también están relacionadas con la conciencia medioambiental. Un ciudadano global activo debe de entender los problemas ambientales y que son globales y que requieren una cooperación y una respuesta colectiva. Por lo tanto, la educación para la sostenibilidad también es muy importante, saber enseñar al estudiantado a respetar esos recursos naturales, ese compromiso por el desarrollo sostenible, son una parte integral de estas competencias. De igual manera, la responsabilidad social también se manifiesta en el compromiso con los derechos humanos, con la participación en procesos democráticos, ya sea, como les comento, a nivel local o a nivel internacional. Los estudiantes deben de ser formados para ser líderes éticos y para que puedan promover el bienestar en sus comunidades y en el mundo en su totalidad. En resumen, estas competencias, como les comento, para nuestro estudiantado, para los estudiantes en general, de cualquier etapa educativa, de cualquier grado, deben de llevarse a cabo para que sean ciudadanos globales activos, que incluyan estas competencias, como les he comentado, principalmente, entre otras, la intercultural, la digital, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la responsabilidad ética y social,
que estas competencias, como les comento, no son aisladas, están interrelacionadas y son interdependientes. Desarrollarlas permitirá que los estudiantes no solo comprendan el mundo en el que viven, sino que también se conviertan en agentes de cambio positivos que contribuyan a resolver los desafíos globales y que promuevan una sociedad más justa, sostenible e inclusiva. Y ahí la educación tiene un papel crucial en el desarrollo de estas competencias. Por ello, es importante que las instituciones educativas adopten un enfoque integral que prepare a los estudiantes para enfrentarlos a los retos de un mundo globalizado. Solo así podremos formar ciudadanos capaces de actuar, pensar y colaborar a nivel global, haciendo frente a los desafíos del presente y construyendo un futuro más equitativo y más sostenible. Muchas gracias, doctora Eva. Ahora que hemos podido explorar de la mano suya algunas competencias necesarias que deben desarrollar los estudiantes para ser ciudadanos globales activos, mencionaba algunas como competencias interculturales, interpersonales, comunicativas, hablabas un poco del tema del pensamiento crítico, la resolución de problemas, las responsabilidades éticas y sociales que brindan herramientas a los estudiantes para dar solución a los desafíos del siglo XXI y los ayuda a ser ciudadanos globales activos, agentes de cambio positivos, como lo mencionaba. Resulta importante preguntarnos sobre cómo la educación de calidad puede abordar simultáneamente temas de inclusión y desarrollo sostenible. En un mundo diverso, cada vez más cambiante, garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación que promueva la equidad es todo un desafío. Entonces, quisiera darle la palabra al doctor Antonio Huerta y preguntarle, ¿cómo definiría usted la educación de calidad en términos de inclusión y de desarrollo sostenible? Ok, muchas gracias. Antes de definir lo que es en términos de inclusión y desarrollo sostenible de la educación de calidad, debemos de enfocarnos hacia la cobertura que se ha tenido en América Latina de la educación. Si bien es cierto, hacia inicios del año 2000 se tenía grandes avances en la reducción del analfabetismo y así como un aumento de la tasa de matriculación, sobre todo en educación primaria, cercana al 90%, esto no se traduce en una educación de calidad, ya que en muchos países de América Latina este concepto aún sigue siendo deficiente, especialmente en escuelas públicas. Y denotado más aún esto, las desigualdades existentes que existen en esta región debido a las desigualdades entre personas que vivimos en esta región. Uno de los principales retos a los que se enfrentan estos países de América Latina es el de garantizar una adecuada educación preescolar, primaria y secundaria, fortaleciendo la formación profesional y ampliando la educación de adultos. Y no hay que olvidar la inclusión de los pueblos indígenas a escuelas formales. Por consecuencia, los países pertenecientes a América Latina, primero, deben de brindar una educación que supere los desafíos que se originan debido a problemáticas históricas como inadecuadas instalaciones y deserción escolar de los alumnos. La educación de calidad es aquella que ofrece a todos los estudiantes oportunidades equitativas de aprendizaje y desarrollo integral. No solo es la transmisión del conocimiento, sino también es aquella que busca fomentar habilidades, valores y actitudes que permitan a las personas contribuir a su comunidad y así como lo mencionaba la maestra Eva, que ayuden a enfrentar los desafíos locales, pero sobre todo los retos globales. Debemos de reconocer que hay elementos fundamentales inherentes en el concepto de la educación de calidad, como lo son la currícula pertinente, la capacitación a docentes, ambientes seguros y motivadores, evaluaciones continuas y formativas, así como la preparación para la vida y sobre todo que se tenga un acceso equitativo y que las metodologías sean activas e inclusivas.
En resumen, nosotros podemos asumir que la educación de calidad es integral, inclusiva y orientada al desarrollo pleno de cada persona, promoviendo un aprendizaje relevante. Pero más que relevante, hay que promover un aprendizaje equitativo y sostenible, estrechamente ligado a que las personas tengan oportunidades de acceder a las mejores condiciones sociales, económicas, laborables y culturales, siendo la educación pilar fundamental para el desarrollo de estos conceptos. Cuando hablamos de inclusión y de desarrollo sostenible, es muy importante voltear a ver a lo que es la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el objetivo número 4, en el cual se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como la promoción de oportunidades de aprendizaje para todos durante toda su vida. En una de sus metas, muy clara y establecida, se establece que se debe de asegurar que todos los alumnos y alumnas posean conocimientos y habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible mediante la educación y con esto estilos de vida sostenibles, enfocándose en derechos humanos, igualdad de géneros, la promoción de la cultura y la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución a la cultura y al desarrollo sostenible. Es por esto que de manera muy particular a mí no me gustaría definir educación de calidad como un concepto abstracto y lineal, y ya que esto acotaría a diversos factores que deben de intervenir para realmente contextualizar el concepto de educación de calidad. Desde mi punto de vista, a mí me gusta definir la educación de calidad sin olvidarnos, considerar aspectos como el brindar oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, la formación de la niñez y la juventud con actitud de servicio a la comunidad en busca siempre del bien común en un entorno de respeto, reducción del analfabetismo y rezago educativo, enfatizar la perspectiva de género enfocada en derechos humanos y, sobre todo, priorizar la atención de los sectores de la población en situación de vulnerabilidad, la cual se ve reflejado en la equidad y en la inclusión. Muchas gracias, doctora Antonio. Nos da una mirada respecto a las desigualdades y retos que se presentan en cuanto a la educación y a las garantías que existen en América Latina. Para lograr una educación de calidad, habla entonces de algunos temas que se deberían tener en cuenta, como el currículo, la preparación de docentes, que debe ser pues, como una educación integral, inclusiva y sostenible para el desarrollo pleno de las personas en los diferentes escenarios de acción. Es importante entonces considerar el papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación, que desempeñan ellos en este proceso. Y las TIC, sin duda alguna, tienen un potencial transformador en la educación o para la educación, haciéndola más accesible y personalizada en algunos casos o contextos. Y es por eso que quisiera preguntarle a la doctora Eva Ortiz, ¿cómo pueden las TIC garantizar una educación de calidad para todos, como lo indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4? Muchas gracias, Daniela. Destacar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Educación para la Calidad es un objetivo impulsado por la Organización de Naciones Unidas y busca precisamente garantizar, como estamos comentando, una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y es aquí donde las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel transformador. Las TIC abarcan herramientas como Internet, plataformas de e-learning, dispositivos móviles y recursos digitales. Ofrecen oportunidades sin precedentes para democratizar el acceso al conocimiento y mejorar la calidad de la educación.
Y precisamente les voy a comentar en concreto sobre el acceso, la personalización del aprendizaje, la formación de los docentes, la inclusión educativa y la gestión de datos educativos y la colaboración global como ejemplos y datos relevantes que muestran las TIC para contribuir a lograr una educación de calidad para todos. El primer y quizá más evidente impacto de las TIC es que permiten ampliar el acceso a la educación. Y esto es muy importante. En muchas regiones del mundo, la infraestructura física de las escuelas y universidades es limitada, lo que genera desigualdades en el acceso a la educación, especialmente en áreas rurales o comunidades desfavorecidas. Gracias a las TIC, millones de personas ahora tienen acceso a recursos educativos que antes estaban fuera de su alcance. Plataformas de aprendizaje en línea como Coursera, que es una plataforma, por ejemplo, de aprendizaje en línea fundada por profesores de las universidades de Stanford, que hacen cursos de línea masivos y abiertos en colaboración con universidades y organizaciones de todo el mundo, que se ofrecen variedades de cursos, especializaciones, certificaciones profesionales de distintas áreas y disciplinas, ciencias sociales, humanidades, la computación, etcétera, y pretenden incluir vídeos grabados, lecturas, evaluaciones, cursos gratuitos en donde trabajan universidades de renombre como Harvard, Stanford, Yale y empresas como Google, IBM, que es, entre otros, el Instituto Technologic de Massachusetts. También encontramos IDEIS, principalmente por la Universidad de Harvard, que ofrece plataformas para la investigación educativa, programas también donde se llevan a cabo micromáster, grados en línea, cursos de autoaprendizaje. También trabajan con ellos el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en una de las universidades más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial y ubicada en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Otras plataformas también sin ánimo de lucro que ofrecen educaciones gratuitas de alta calidad a cualquier persona, y esto es importante, en cualquier lugar, que permiten una fuente de accesibilidad y equidad educativa, es Khan Academy, que ofrece lecciones en vídeo y ejercicios interactivos en una gran variedad de materias. Por ejemplo, la historia, la economía, la informática, entre otras disciplinas. Lecciones organizadas en vídeos cortos y sencillos que, acompañados con ejercicios prácticos, permiten a nuestros estudiantes aprender a su propio ritmo. Y los estudiantes también reciben retroalimentación instantánea sobre su desempeño. Todo este contenido es esencial, pero es gratuito y accesible, insisto, para cualquier persona con conexión a Internet. Dirigidos a estudiantes de, por ejemplo, de primaria, de secundaria, pero también a estudiantes universitarios y adultos que quieran reforzar o aprender nuevas habilidades. También podemos encontrar a nivel de educación primaria y secundaria el uso de Google Classroom o Microsoft Teams. Google Classroom, por ejemplo, es una plataforma de gestión de aprendizaje gratuita que forma parte de la suite de herramientas con el objetivo de planificar y trabajar la enseñanza y aprendizaje. Los profesores que podamos crear clases virtuales, donde podamos agregar a nuestros estudiantes a través de códigos, a través de invitaciones por correo electrónico, donde podamos los docentes crear y asignar tareas de manera sencilla, donde trabajamos, por ejemplo, con Google Drive, como ustedes conocerán, Google Meet, que facilita esa colaboración y ese almacenamiento de documentos, al igual que Microsoft Teams, que también forma especialmente parte de poder trabajar con ellos y que lo hemos podido utilizar en tiempos de pandemia, si se acuerdan ustedes, desde el 2019, donde hemos podido trabajar con las tecnologías online para poder acceder a todos en el conocimiento, aunque estábamos todos confinados. Todas estas herramientas han permitido que el aprendizaje continúe incluso en situaciones de crisis. Podemos seguir accediendo a la educación gracias a estas herramientas digitales, a estos recursos educativos abiertos que sin otra manera, sin las tecnologías de la información y la comunicación, no hubiéramos podido acceder. Todos esos recursos también podemos trabajar para la personalización del aprendizaje, que esto mejora significativamente la calidad educativa. Cada estudiante aprende a su ritmo,
tienen un ritmo diferente y las tecnologías digitales nos pueden ayudar a adaptar ese contenido educativo a las necesidades que nos presenta nuestro estudiantado. A través de nuestras plataformas, por ejemplo, en línea, podemos ofrecer recorridos personalizados de aprendizaje, los estudiantes van avanzando, reciben su retroalimentación inmediata. Todo ello lleva a la inclusión educativa. Es una herramienta poderosa para poder trabajar la inclusión educativa, abordar esas barreras que afectan a los estudiantes con discapacidad o a aquellas situaciones de vulnerabilidad. Tecnologías como las aplicaciones de lectura de texto para estudiantes con discapacidades visuales o, por ejemplo, programas de reconocimiento de voz para estudiantes con discapacidad motora está facilitando la participación y la integración tan importante y la inclusión de todos estos estudiantes. Por lo tanto, es importante también trabajar de distintos países asequibles a niños de países en desarrollo, promoviendo el acceso universal a la tecnología y a la educación para reducir la brecha digital, que en este proyecto que se va trabajando con las tecnologías para fomentar esta educación de calidad en la que estamos trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es muy importante trabajar en las distintas comunidades. Y, por ejemplo, el One Laptop per Child trabaja precisamente para integrar y proporcionar la tecnología a millones de niños en países como Perú, Uruguay, Ruanda y Haití. Yo pertenezco a una red de ciudadanía de 49 países de América Latina donde trabajo con todos ellos sobre aspectos de la sostenibilidad y abordo las tecnologías para que alcance a la mayoría de la población, porque la educación hay que trabajarla a nivel global, a nivel mundial, de forma cosmopolita. Por lo tanto, hay que trabajar para estos desafíos importantes donde falte infraestructura tecnológica en esos ciertos lugares para que haya formación y capacitación cada vez más para el profesorado, para que podamos integrar la tecnología en todos nuestros estudios tradicionales. Es muy importante para ello, como estamos haciendo hoy aquí, colaboraciones y redes globales. Las TIC facilitan esto, la colaboración global de la educación. Las tecnologías digitales nos permiten conectar con estudiantes, con docentes, con expertos de cualquier parte del mundo, promoviendo intercambio de ideas, de recursos, para enriquecer el aprendizaje. Plataformas, por ejemplo, como EdWinning en Europa, permiten a las escuelas colaborar en proyectos internacionales, fomentar el aprendizaje intercultural y la cooperación entre estudiantes de diferentes países, porque la colaboración global apoya a crear redes de investigación y de desarrollo en el ámbito de la educación, donde los avances y las buenas prácticas pueden compartirse y replicarse a escala mundial. En conclusión, las tecnologías nos ofrecen una enorme variedad de posibilidades para garantizar una educación de calidad para todos, como recoge el ODS 4, es decir, mejorar ese acceso a la educación, personalizar ese aprendizaje, formar a los docentes, promover la inclusión y optimizar la gestión educativa y fomentar esa colaboración global de las tecnologías digitales, que son herramientas fundamentales para enfrentarnos a los desafíos educativos del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Eva. Creo que ha subrayado la importancia de garantizar una educación de calidad para todos, muy en línea con el Objetivo de Desarrollo 4, que es la educación para la calidad. Y nos mencionaba el tema de cómo las TIC juegan ese papel relevante, ofreciendo pues oportunidades para democratizar la educación, para reducir un poco esa brecha digital, el acceso y la personalización que nos ofrece, la importancia que radica en la preparación del docente, cómo también se puede conjugar un poco el tema del trabajo colaborativo, las redes globales de intercambio, ese aprendizaje autónomo para aquellos estudiantes que pueden utilizar algunas herramientas. Y también hablaba un poco y mencionaba el tema de los ritmos de aprendizaje y las necesidades educativas especiales para contribuir un poco al tema de la educación de calidad para todos. Me parece maravilloso que nos hubiese mencionado
algunas herramientas digitales que permiten mediar temas de educación, ¿cierto? Recursos que ayuden a personalizar un poco el aprendizaje, que mejora la calidad educativa. Nos mencionó algunas plataformas virtuales que eran gratuitas, abiertas, que promovían la equidad. Y en esta misma línea traemos un aspecto innovador de la educación y les quiero hablar un poco como de los videojuegos educativos, que son recursos que no solo pueden ser herramientas de aprendizaje, sino que también tienen un potencial de fomentar la inclusión de estudiantes con diversas necesidades educativas. En particular, es una invitación para que exploremos el día de hoy cómo estos videojuegos pueden ser adaptados para apoyar a niños con autismo. Por lo tanto, hoy pues tenemos nuestro invitado, el doctor Antonio Huerta, quien ha trabajado el tema de videojuegos y pues sus videojuegos educativos no solo promueven la inclusión, sino que también pueden contribuir a ese desarrollo de la educación sostenible, de una educación inclusiva. Entonces, quisiera hacerle una pregunta, doctor, y es cómo a través de los videojuegos educativos se puede lograr la inclusión de niños con autismo. Sí, gracias. Por allá hay unas imágenes que me gustaría que se muestren ahorita que se les Claro que indique, sí. por no todavía, para Ok, contextualizar. A ver, perfecto. Listo. primero hay que contextualizar en el entorno a las personas que presentan algún trastorno del neurodesarrollo, como lo que es trastorno del espectro autista o el TDAH. Estas personas presentan grandes desafíos en su vida diaria. Los niños que tienen autismo presentan principalmente desafíos y dificultades para la comunicación y la sociabilización, entre algunas otras. Esto, desafortunadamente, conlleva a que sean excluidos de ambientes propicios que ayudan a su desarrollo, principalmente en las escuelas, ya que la gran mayoría de estas no se encuentran preparadas para tener alumnos que presenten algunas de estas condiciones. Y en este contexto hay que tomar en cuenta que el uso de herramientas digitales educacionales ha tenido gran relevancia en los últimos años, ya que se logra integrar a las personas a ambientes digitales que les permiten desarrollar aún más esas habilidades que necesitan reforzar. Existen diversas investigaciones que demuestran que el uso de los videojuegos en las personas que tienen trastornos del neurodesarrollo son benéficas. Una de ellas, realizada en el 2021, realizaba una evaluación respecto a varios videojuegos que fueron puestos a pruebas con niños en condición de autismo, donde se logró observar que había una respuesta mucho más eficaz en los niños que usaban estos juegos, que son diseñados para atender necesidades específicas, que aquellos niños que solo seguían sus terapias convencionales. Aquí es importante señalar que las terapias es la columna vertebral para la integración de las personas con neurodiversidades, ¿no? Con problemas de neurodesarrollo. Existen algunas otras metodologías alternas, por llamarle de algún modo, como la equinoterapia, en donde está probado que este tipo de terapias con animales, como los caballos, ayuda más hacia el fortalecimiento de las condiciones motoras, de las condiciones motrices y también de la parte cognitiva de los niños. Ahora, todo esto nos da a entender que el combinar estrategias pedagógicas con tecnología podría mejorar la enseñanza que se dé en el aula de clase, así como fuera de ellas. Por eso, el crear este tipo de herramientas útiles es un bien social. Los videojuegos, al ser interactivos y al ser atractivos, tienen el potencial de comprometer la atención y fomentar la motivación intrínseca de los niños con autismo, lo que puede ser crucial para el éxito de sus intervenciones terapéuticas. Además, estos videojuegos pueden estar diseñados específicamente para abordar necesidades cognitivas particulares de los niños con TEA, ofreciendo desafíos que se adapten y actividades que se centren en mejorar la atención, la memoria de trabajo, la planificación y la flexibilidad cognitiva. La aplicación de videojuegos para el desarrollo de diversas funciones ejecutivas en personas con autismo pueden ser una gran herramienta de ayuda para apoyar a resolver problemáticas del desarrollo de las funciones ejecutivas,
como las habilidades cognitivas autodirigidas internamente al servicio de una meta, como la atención sostenida, la memoria, el lenguaje, motricidad fina y gruesa, siendo estas algunas de las principales funciones ejecutivas que se ven afectadas en los niños con TEA. Ahora sí, si me apoyan con las imágenes, por favor. En el Instituto Tecnológico de Veracruz, perteneciente al Tecnológico Nacional de México, hace como un año y medio empezamos con este proyecto de desarrollar videojuegos para niños que presentan condición de autismo. Este proyecto está liderado por un servidor, acompañado por el doctor Abelardo Rodríguez y el doctor José Satsumi López Morales, ambos pertenecientes al área de posgrado de aquí del Tecnológico, uno de ellos en el posgrado de Administración. Este proyecto también está en conjunto con la Asociación de Autismo Veracruz, liderada por su presidente y fundadora Lery Montserrat Pérez Barradas. Estos videojuegos tienen un par de cuestiones particulares. Por ejemplo, este primer juego, que se llama Dencopla, aborda lo que es la atención conjunta, la atención sostenida, la memoria y la motricidad. Se trata de animales que van apareciendo y desapareciendo. Y lo que tiene que hacer el niño en sus diferentes niveles es contar cuántas veces el animal va apareciendo. Y entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, el niño tendrá que recordar el número de apariciones de los animales. ¿Por qué animales? Y ahí es en donde entra la función de las pedagogas y de los psicólogos. Los animales, los niños con autismo, y particularmente los niños, pero en especial los niños con autismo, aprenden mucho mejor con objetos como los animales, por ejemplo, ¿no? Si me apoyan siguiendo las diapositivas, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, profe, lo escuchamos. Sí, profe. En las diapositivas, por favor. Ahí. Cuando se logra el objetivo de que el niño acertó en el número de apariciones que tiene el animal, nos muestra una retroalimentación positiva que el niño interpreta que hizo bien las cosas. Uno de los aspectos diferenciadores, porque quizás pueden decir, ¿este tipo de videojuegos existen? ¿Cuál es el gran aporte? Bueno, el aporte es que nos da una retroalimentación de estadísticos, de cuánto tiempo el niño alcanzó el objetivo del juego a través de los diferentes niveles que los otros videojuegos no dan. Ahorita les explico estos resultados hacia dónde irían dirigidos. La siguiente, porfa. El segundo de los videojuegos que hicimos, ahí está la Asociación de Autismo, está el Tecnológico Veracruz, este Picture Match, en donde a través de, insisto, diferentes niveles que le ayudan al niño a ir avanzando en su conocimiento, y a través de comidas o juguetes, que son dos aspectos que puede relacionar el niño, en este caso, avanzamos por favor, el niño puede relacionar lo que son los pictogramas con el objeto real. Lo que se busca con este videojuego es que el niño tenga una comprensión más rápida de lo que el pictograma está representando. ¿Por qué? Hay niños con autismo que se les complica, como ya lo habíamos visto, el habla, incluso hay niños no hablantes, en donde se pueden, a través de esta comunicación, a través de los pictogramas, ellos logran comunicarse en algunos de los casos. Nuevamente, podemos ver estadísticos en este juego, en donde entenderíamos por los niveles y el tiempo que tardan en jugarlo y el número de aciertos, que el niño va teniendo una mejor comprensión de lo que son los pictogramas y asociarlo hacia lo que es el objeto real. Si se fijan, incluso los videojuegos están ambientados en situaciones reales. Si estamos hablando de comida, estamos hablando de una mesa. Si estamos hablando de juguetes, estamos hablando de un armario, por ejemplo, ¿no? Elementos visuales importantes en donde no logren tener alteraciones los niños y se logren centrar específicamente en lo que queremos, que es el objetivo del juego. ¿Podemos avanzar, por favor? Este tercero, que es Happy Answer, se trata de que ahora el niño pueda desarrollar alguna frase a través de los pictogramas de los diferentes niveles. Por ejemplo, ahí en la figura de abajo, el niño empieza a identificar yo soy niño o yo soy niña.
y a través del sonido que le va dando los pictogramas, cada uno de los elementos, puede empezar a desarrollar mejor la parte del habla en ese sentido. Avanzamos, por favor. Hay que recordar que estos videojuegos llevan un acompañamiento terapéutico, o sea, no nada más es para que el niño juegue fuera de terapia, incluso puede ser utilizado como parte de una terapia, jamás sustituyendo a la terapia. Ahí vemos que conforme sigue avanzando, la complejidad de los videojuegos es más alta. Ahora el niño tiene que elegir lo que es la palabra con el pictograma correcto y entonces formar la frase correcta de acuerdo a un sujeto, a un verbo y a un complemento. El siguiente videojuego, por favor, es este Mundo Picture, en donde ahora él incluso puede seleccionar un personaje que le va a ayudar a al niño a lograr el objetivo. Esta parte de elegir el personaje va enfocada hacia la sociabilidad que pueda tener el niño. Entonces ahí el niño en una primera etapa forma una frase libre, como por ejemplo la mamá canta o el papá juega. Conforme avanza, si avanzamos por favor, conforme avanza, el niño tiene que ir formando frases que le va diciendo el videojuego, le va diciendo el personaje. Hacia el final del videojuego, en la etapa final, se muestra una imagen real en donde el niño a través de los pictogramas tiene que seleccionar cuál es la acción correcta. Es decir, en ese caso estaríamos viendo al papá escribe en la pizarra. Entonces el niño tiene que ir eligiendo sujeto, verbo, complemento, que realmente sea la frase que representa la figura que él está viendo. Y nuevamente, los ambientes en donde están recreados estos videojuegos, la parte esencial, el acompañamiento pedagógico. ¿Podemos avanzar? Este siguiente videojuego, que es Riesgo en la Mira. Este fue enfocado, hay que recordar que los niños con autismo, en ciertos niveles, quizás en un nivel 3 de autismo, no llegan a comprender incluso los riesgos que existen cuando se acercan al fuego o cuando se acercan a un objeto que los puede cortar. Entonces, este videojuego va enfocado... ya acabó el tiempo. ¿Continúo o ya? Tranquilo, profesor, puede terminar la idea y damos continuidad a la siguiente pregunta. Bueno, es en donde nada más el niño puede, a través de los retos que les muestra, como una botella rota, como fuego, como papel botado o como cosas tiradas, el niño se acerca a ese, bueno, el videojuego se acerca a ese objeto y le muestra cuál es el riesgo que tendría y qué es lo que tiene que hacer para poder evitar ese riesgo y hacerlo. Esto le ayudaría al niño a ir entendiendo cuestiones cognitivas que necesita. Gracias. Discúlpeme que tuve aquí un pequeño incidente, pero bueno, vamos a hilar un poco lo que nos contó el profesor Antonio y podemos evidenciar cómo usted destaca de manera clara cómo los videojuegos pueden personalizar ese aprendizaje y brindar un entorno seguro para que los niños con autismo desarrollen habilidades no solo cognitivas, sino también sociales. Esta inclusión les va a permitir esa integración a ambientes digitales, como usted lo mencionaba, para reforzar habilidades y competencias como la atención, la motricidad fina, el autocuidado. Resulta maravilloso ver pues como todo este montoncito de estrategias que usted nos muestra a través de las imágenes, porque obviamente pues son muy funcionales y vamos haciendo como un acercamiento a todo aquello que tiene pues como que ver las TIC, cómo median el tema de la educación. Hay algo muy importante que usted menciona, a mí me parece fundamental también mencionarlo acá, y es ese tema de la contextualización y entender como un poco los diagnósticos de los niños y las niñas, destacando pues de manera muy profesional la importancia de esa terapia para fortalecer esas neurodiversidades, es decir, cómo van de la mano el uso de las tecnologías, de herramientas digitales, de videojuegos,
muy de la mano con ese trabajo que se hace conjuntamente por la parte de un terapeuta, que es súper importante. Y en esa búsqueda por entender un poco la educación en el marco del desarrollo sostenible, pues es fundamental o muy importante establecer cómo se interrelaciona la educación de calidad y la ciudadanía global como elementos para qué, para construir un futuro más justo, más equitativo. En este sentido, luego de ver estas maravillosas imágenes, que sé que varias personas hicieron comentarios, que más adelante pues vamos a tratar de tenerlos en cuenta, quisiera preguntarle a la doctora Ortiz, ¿cómo ve la relación entre la educación de calidad y la ciudadanía global? ¿Cómo ellas se podrían complementar? ¿Cómo estos conceptos se complementan en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible? Gracias, Daniela. La relación entre la educación de calidad y la ciudadanía global es fundamental y se articula de manera clara precisamente en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS-4. Para promover oportunidades durante toda la vida, es necesario que esta educación de calidad no solo implique el acceso a una educación formal, sino también en la calidad de su aprendizaje. Esto incluye factores como la infraestructura, el currículum, la capacitación de los docentes, la relevancia de la educación en relación con las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. Por lo tanto, es necesario que, como recoge la UNESCO, la educación de calidad fomente habilidades críticas, pensamiento creativo, la capacidad del estudiantado para contribuir activamente en sus comunidades. Garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, ubicación, raza, tengan acceso a una educación de calidad. Es decir, la accesibilidad es importante y también la relevancia. Asegurar que en el currículum sea relevante, que esté alineado a las necesidades del mercado laboral, que trabajemos este desarrollo profesional para nuestros futuros estudiantes que van a desempeñar estas tareas y puedan enfrentarse a los desafíos sociales contemporáneos. Para ello es necesario fomentar un entorno educativo inclusivo que respete la diversidad cultural y promueva la equidad de género. Y esto está en estrecha relación con la ciudadanía global. La ciudadanía global se refiere precisamente a esa conciencia, a esa responsabilidad de ser parte de una comunidad global. Implica reconocer que nuestras acciones tienen un impacto más allá de nuestras fronteras nacionales y que compartamos la responsabilidad de enfrentar esos desafíos globales. Fomentar valores de respeto por los derechos humanos, la justicia social, la sostenibilidad ambiental, la paz. Apreciar esas interconexiones entre las personas, las culturas, los problemas globales, si podemos tener acceso o no, independientemente del país en el que nos encontremos. Pero debemos de fomentar para poder paliar todo esto que estamos hablando, todas estas brechas digitales, si tenemos acceso, si no, si hay recursos, si no, ¿cómo podemos hacerlo? Entre todos, con responsabilidad, promoviendo ese compromiso, esa solidaridad por esas causas sociales. Es decir, debemos de involucrarnos como comunidad, debemos participar en iniciativas. Si no tenemos acceso, debemos de proponerlo, debemos de proponer ese cambio social para conseguir el bienestar común. No decir, no tengo, no puedo, no tengo acceso, en mi país no hay acceso, no podemos. Bueno, hay que promover. Yo le digo a mi estudiantado que hay que ser participantes activos, estar en una democracia, en una ciudadanía requiere participación activa, requiere compromiso, requiere responsabilidad. Y eso es educación de calidad. Están con la ciudadanía global intrínsecamente conectadas. No solo hay que proporcionar conocimientos y habilidades, sino también empoderar a nuestro alumnado para ser ciudadanos informados y ser responsables. A través de la educación, por lo tanto, nuestros educandos pueden desarrollar una comprensión de los problemas globales, aprender a trabajar en equipo, ser agentes de cambio en sus comunidades, trabajar esas competencias claves que comentábamos al principio, necesarias para formar parte de esa ciudadanía global y estar en todo momento trabajando ese pensamiento crítico y reflexivo, esa empatía, esa capacidad de poder trabajar en contextos multiculturales.
Los estudiantes expuestos a un currículum que incorpore temas de ciudadanía son propensos a convertirse en líderes comprometidos que puedan abordar problemas sociales. Por ejemplo, yo en las asignaturas de grado que imparto a mis estudiantes de educación social, en la asignatura de educación y construcción de la ciudadanía plural, les enseño precisamente a ser personas con un pensamiento crítico, reflexivo, que trabajen por proyectos, que trabajen para el servicio a la comunidad. Es muy importante entender la inclusión y poder trabajar en diferentes sociedades, previniendo la violencia, fomentando valores de respeto y tolerancia a través de una educación de calidad y poder construir esas sociedades más justas y pacíficas. También es importante atender aspectos de la sostenibilidad, como el cambio climático, estar informados y comprometidos. Es decir, debemos de estar informados. A veces podemos decir, a lo mejor las tecnologías, el acceso a ellas, pues nos tienen tienen un coste o no, o tenemos a veces el miedo, a veces tenemos miedo a lo desconocido. Yo como orientadora pedagógica digo que ese miedo a lo desconocido es bueno, pero debemos de trabajar por estar informados, por participar activamente, por hacer prácticas responsables. Esa relación, por lo tanto, es crucial para poder promover y trabajar mejor y poder cambiar y hacer cada vez más a nivel mundial sociedades más justas y equitativas, donde no tengamos esos accesos, esos medios, esos recursos que podamos fomentar entre todos, siendo ciudadanos globales y responsables, un cambio. Es muy importante enfatizar, reforzar, trabajar, promover enfoques holísticos, completos, integrales para todos, para poder trabajar en los desafíos globales, las inseguridades, las preguntas que podemos hacernos en nuestros países, para poder trabajar para un mundo mejor, un futuro sostenible. Es esencial para ello, por supuesto, esas políticas educativas que nos ayuden a poder cambiar, que tengamos iniciativas globales que reconozcan y fortalezcan esta interconexión para lograr un impacto duradero en las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Eva. Entonces vemos cómo resulta fundamental que se articulen en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 4, tanto la educación de calidad como la ciudadanía global, para permitir promover las oportunidades para toda la vida, como usted lo mencionaba, fomentar esas habilidades críticas, ese pensamiento crítico en el estudiantado y así poder contribuir activamente en esas en sus comunidades, perdón. Por eso la importancia del acceso a la educación de calidad en articulación con los desafíos sociales. Hay una implicación aquí muy importante del tema de la responsabilidad como individuos y como comunidad que usted mencionaba, y ese compromiso que parte de esa importancia de la participación comunitaria. Y hablaba usted de que la ciudadanía requiere participación activa para poder llegar como a empoderarse un poco de lo que sería la ciudadanía global. Habla también de cómo los estudiantes, al estar expuestos a un currículo que hable de ciudadanía global, son propensos o estarían propensos a ser personas con pensamiento crítico, más reflexivos, ciudadanos informados que en este momento de tanta globalización del uso de las tecnologías y la información y la comunicación es tan importante porque permiten que medien y busquen soluciones. Por lo tanto, estaríamos hablando de la formación de ciudadanos globales. Entonces, hasta este momento hemos explorado cómo esas tecnologías y la educación en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente en el 4, pueden promover la inclusión, la equidad y la formación de ciudadanos globales. Ambos expertos, tanto la doctora Eva como el doctor Antonio, nos han brindado perspectivas valiosas sobre cómo podemos contribuir a un futuro más justo, más sostenible, más equitativo. Y ahora nos gustaría invitarlos a ambos a compartir pues como algunas apreciaciones respecto a unas preguntas. Les recuerdo que al inicio del conversatorio les conté que íbamos a tener en una parte inicial la intervención de ambos ponentes, pero en esta parte tenemos tres preguntas que se les harán tanto a la profesora Eva como al profesor Antonio. En esta oportunidad tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones concretas han observado en sus comunidades para fomentar la ciudadanía global? Nos gustaría escuchar al profesor Antonio primero y luego le daremos la palabra a la profesora Eva. Gracias. Bien, México
es un país que pertenece al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Como tal, se han desarrollado diversas acciones que fomentan la ciudadanía global, que van concretamente hacia la implementación en los planes de gobierno, la Agenda 2030, lo cual, por cierto, en México se tiene un avance superior al 65% de cumplimiento de acuerdo al Informe Nacional del Voluntariado 2024 de la Secretaría de Economía en México. Existen diversos programas que conforman la política del bienestar en el gobierno mexicano, así como los esfuerzos generados por otros actores sociales encaminados a alcanzar estos objetivos de la Agenda 2030. Programas y proyectos que se están ejecutando desde el gobierno, sector privado y sociedad civil, que por cierto son los tres ejes, los tres pilares en donde reconoce la Agenda 2030 el sostenerse para estos objetivos. Esto para alcanzar obviamente las metas de desarrollo sostenible y de bienestar. Enfocándonos específicamente en Veracruz, que es el lugar donde radico, se cuenta con una política gubernamental de humanismo mexicano, la cual sirve como fundamento para la transformación hacia una sociedad más igualitaria y participativa. Solo por hablar de algunos casos, por ejemplo, en el Estado de Derecho, se han realizado más de 254 mesas de coordinación para la construcción de una sociedad más pacífica y próspera. Si hablamos de igualdad sustantiva y no discriminación, para el 2022 se llevaron a cabo 25 proyectos solidarios que apoyan la protección de los derechos de la infancia, la juventud y que fomentan la equidad y la igualdad. Tocando el tema de seguridad ciudadana, el modelo de seguridad implementado por el actual gobierno tuvo más de 4.500 acciones preventivas en más de 250 municipios o ciudades que buscan la reducción de la violencia en un contexto de igualdad en el que se garantiza el acceso a la justicia y el absoluto respeto a los derechos humanos. Abordando la ciencia y la tecnología, se han invertido más de 100 millones de pesos en proyectos productivos en 25 instituciones tecnológicas que fomentan un aprendizaje basado en ciencia y tecnología para que posteriores sus beneficios puedan regresar a las comunidades. Hablando del desarrollo humano, se han implementado programas sociales que han dado de forma focalizada en atención a las personas más vulnerables, logrando beneficiar a más de 50.000 personas con incentivos, sobre todo en mujeres emprendedoras. Y así podemos estar mencionando muchísimas acciones que se han implementado específicamente en el desarrollo del Estado de Veracruz, a través de su sistema educativo, políticas públicas. Esas acciones principalmente buscan formar ciudadanos conscientes de su papel en un mundo interconectado, en un mundo global, con una perspectiva de responsabilidad social, como lo ha enfatizado muy bien la maestra Eva, de derechos humanos, de desarrollo sostenible, promoviendo valores como la paz, la equidad y el respeto por la diversidad. Específicamente, y para terminar en este punto, sí se han hecho acciones que están siendo muy focalizadas y sobre todo que se están reflejando en los informes de gobierno. No nada más se quedan en la nube, sino sí existe registro de ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor. Quisiéramos escuchar a la doctora Eva. Muchas gracias, Daniela. Una de las acciones también efectivas para fomentar la ciudadanía global es a través de programas de educación intercultural para trabajar diferentes culturas y tradiciones y promover la empatía y el respeto por todos los países, sabiendo las necesidades, las carencias que todos los países tienen. Pero, por supuesto, desde España, que es donde me encuentro, y desde el punto de vista que les relaciono a lo largo de todas las exposiciones, atendiendo a todos los países, pero en concreto en España trabajamos diversas acciones y programas que están diseñados para fomentar la ciudadanía global en las comunidades. Por ejemplo, educación para el desarrollo. Impartimos asignaturas en los grados, en másteres, también en las escuelas y universidades donde se implementan estos programas de educación para el desarrollo, donde incluimos temáticas como la pobreza, la desigualdad,
para hacer a nuestros estudiantes solidarios de cualquier país. Estamos en España, pero trabajamos a nivel mundial, a nivel global. Somos cosmopolitas. Sabemos y estamos informados, informamos a nuestros estudiantes de la pobreza a nivel mundial, de quién tiene para comer, de quién no tiene, de quién tiene acceso a la tecnología, de quién no tiene. Trabajamos para esto, para apoyar, para ayudar, para fomentar, para capacitar. Por lo tanto, trabajamos la desigualdad. Yo soy la coordinadora del máster de género, educación e inclusión y exclusión social. Trabajo temas de desigualdad continuamente. Trabajo temas de pobreza. A nivel mundial, estoy con todos los países donde, como les he comentado, en distintas redes de América Latina, Colombia, Costa Rica, Bogotá, Argentina, trabajo con distintos países donde estamos precisamente Bolivia, donde vamos allí, vemos las carencias, las dificultades, pero trabajamos desde España, desde distintas redes. Y trabajamos para fomentar y promover un entendimiento más amplio a los desafíos globales que todos ustedes, y yo incluida, nos preguntamos. Intercambios, por lo tanto, que hacemos internacionales con programas Erasmus Plus, que permiten a nuestros estudiantes españoles estudiar en otros países de Europa y viceversa. Donde, por ejemplo, yo trabajo desde la movilidad con otros países, donde hay intercambios de estudiantes, que esto es muy enriquecedor. Donde tenemos experiencias que comprendan para entender esas distintas culturas. He dicho al principio que hay que tener empatía, ponerse en el lugar de las otras personas, da igual donde nos encontremos, España, México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, da igual. Todos somos iguales y todos somos diferentes, pero tenemos que trabajar desde nuestras experiencias para enriquecernos con esa comprensión cultural y fomentar una perspectiva global entre los jóvenes. Debemos de hacer iniciativas de voluntariado. Es importante fomentar esta ciudadanía global, no desde las quejas de lo que no tenemos, sino debemos de involucrarnos en esas causas independientemente de dónde nos encontremos. Insisto, a nivel local, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar desde lo que tenemos, desde lo que tenemos, de las carencias que tenemos para poder expandirnos. De lo local a lo global me refiero de lo próximo a lo cercano. Si no trabajamos de lo que tenemos, lo que conocemos y las carencias, no podemos mejorar más allá. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en España tenemos organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, Oxfam, Intermón, para trabajar para la pobreza, para participar en incluir a los más necesitados, ayudas humanitarias, proyectos a los voluntariados, a esas realidades globales, para sensibilizarles sobre la interdependencia de los problemas que afectan, y yo me incluyo, trabajo con ellos. Proyectos de cooperación internacional, soy la coordinadora de varios proyectos de innovación docente. Acaban de decirme desde el vicerrectorado de la Universidad de Murcia, donde me han concedido un proyecto para trabajar precisamente estos temas de las desigualdades, de la igualdad de género, para poder trabajar, ofrecer oportunidades en los distintos países. Pero debemos de trabajar también como voluntarios, debemos de proponer aspectos, debemos de dar soluciones. A veces le digo a mi estudiantado, esto no hay, esto no tenemos, esto en un país no se encuentra. Bueno, propongamos aspectos, propongamos ideas. No estamos hablando desde el desconocimiento, estamos hablando desde que tenemos que desde el principio, como les he comentado, que hay que estar informados. Para ello hay que hacer campañas de concientización, son esenciales para educar a la población en general. Por ejemplo, nosotros trabajamos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre, diversas organizaciones en España realizamos eventos, realizamos charlas, realizamos actividades para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y esto es para promover y defender la importancia de los derechos humanos de todas las personas, pero también hacemos movimientos sociales. Hacemos movimientos como el Friday for Future, que ha ganado impulso en España con jóvenes que organizan huelgas, eventos para abogar por políticas más sostenibles. Y eso nos pasa, estarán ustedes de acuerdo, en todos los países, incluyo todos los países a nivel mundial, para cambiar y luchar también, por ejemplo, contra el cambio climático. Y estas acciones son un claro ejemplo de cómo se fomenta la ciudadanía global a través de la movilización social, pero debemos de estar informados, no debemos de dar discursos o opiniones no fundadas,
debemos de contrastar lo que decimos. A mis estudiantes les digo que tienen que contrastar sus opiniones, informarse bien antes de poder dar una opinión en falso. Y para eso es muy importante el diálogo intercultural. Es clave para construir sociedades más cohesivas y fomentar la comprensión entre diversas comunidades. Trabajamos también proyectos de integración en ciudades, por ejemplo, en cooperación con Madrid, con Barcelona, se han creado espacios de diálogo donde personas de diferentes orígenes comparten experiencias. Por ejemplo, el Barcelona Intercultural facilita encuentros, actividades que promuevan la diversidad y el respeto. También hacemos talleres, conferencias y trabajamos la sostenibilidad, por ejemplo, con iniciativas ecológicas, proyectos como Madrid Río, que ha transformado espacios urbanos en zonas verdes para promover la sostenibilidad y trabajar con el medio ambiente. Es decir, trabajamos también para formar esos derechos humanos con organizaciones como Amnistía Internacional y ofrecemos talleres y cursos sobre derechos humanos, sobre enseñar a los ciudadanos a reconocer y defender sus derechos y la de los demás. También trabajamos con, como os comentaba, con redes internacionales, con instituciones educativas y organizaciones españolas para trabajar todos estos temas, porque consideramos muy importante llegar a todos desde el sentido de la responsabilidad para tener un mundo más justo y equitativo. Da igual dónde nos encontremos. No por estar en España no vamos a entender otras necesidades de otros países. Hay que estar para todos. Y esto engloba precisamente lo que estamos comentando hoy, la ciudadanía global, que no es un discurso teórico, es un discurso trabajado durante muchos años de la experiencia, en mis 20 años, más de 20 años como profesional, donde he podido comprobar con acciones concretas que colaborando entre todos podemos conseguir mejores oportunidades en la sociedad, pero debemos de participar. Debemos hacer acciones en nuestras comunidades, debemos de empoderarnos, debemos de proponer eso a nuestras nuevas generaciones, incluidas de cualquier etapa educativa, ya sea desde la edad infantil, de primaria, secundaria o incluso de la tercera edad. Incluirles en todos estos temas, también de la tecnología, porque les mejora su salud y sus aspectos mentales. Es decir, rompen esa brecha digital para todos, que sean más comprometidos y más responsables para que entre todos podamos hacer un futuro sostenible y equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y celebramos definitivamente las diferentes acciones que se están llevando a cabo en términos de lo pactado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, entendemos que desde los diferentes contextos se evidencian realidades que hacen un poco más retadores, obviamente, sus alcances. De ahí la importancia del trabajo local, del trabajo comunitario, desde esa comprensión de cada uno, de esos retos propios, y partir de esas problemáticas para involucrar propuestas de solución donde todos podamos estar involucrados. Esta mirada que ambos nos dan desde sus lugares de desarrollo, no solamente como profesionales y académicos, sino también como personas que habitan estos lugares donde se encuentran, brindan a nosotros que acompañamos este conversatorio y a los diferentes profesionales herramientas para el desarrollo de propuestas que puedan fomentar esa ciudadanía global en nuestros territorios. De verdad que es muy enriquecedor poderlos escuchar. Y esas experiencias compartidas nos han mostrado que es posible fomentar esa ciudadanía global a nivel local. Pero para lograr un cambio a gran escala, necesitamos hacer una identificación y de esos problemas y abordarlos. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la educación de calidad. En este sentido, quisiéramos hacer otra pregunta que va a enriquecer muchísimo este conversatorio que hemos venido teniendo y es, ¿cuáles consideran ustedes son los principales retos para favorecer la educación de calidad? Como acabamos de escuchar a la doctora Eva, le voy a dar paso al profesor Antonio para que inicie y luego entonces continuamos con usted, profesora Eva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver. Primero hay que establecer que cuando hablamos de educación, no podemos separar todos los retos y todos los desafíos que se presentan, y más cuando se quiere hablar de brindar una educación de calidad. Si nosotros abordamos esta temática con una perspectiva
histórica, es muy importante el señalar los desafíos estructurales que se han tenido a lo largo del tiempo en la cuestión educativa. Hace rato escuchaba yo o leía una pregunta que hacían, ¿no? Que no es lo mismo atender la educación sin los conceptos básicos o sin los servicios básicos. Y precisamente este es uno de los principales desafíos. Desigualdades económicas. Estas desigualdades económicas en las regiones, en los países, generan brechas entre zonas rurales y zonas urbanas, lo cual implica limitaciones a servicios básicos. No es lo mismo ir a la escuela desayunado en regiones urbanas que en regiones o zonas rurales, en donde a veces tienen nada más para comer una vez al día, si bien les va en algunos puntos, o los recorridos que se tienen que hacer. Hay zonas en América Latina en donde se tienen que recorrer incluso a pie 2, 3 o 4 kilómetros para poder llegar a la escuela. No es lo mismo en zonas rurales, en donde incluso hay un transporte que te puede llevar a la escuela. Capacitación y formación docente. Ese es otro de los desafíos importantes. E incluso va desde la formación inicial de los maestros. Las condiciones en las que enfrentan sus trabajos, y así como los incentivos adecuados. Esto es muy importante. ¿Realmente se están formando a los maestros para formar ciudadanos globales, toda esta educación de calidad, o nada más se está formando a ese maestro con esa vieja escuela de la pizarra y el GIS y las repeticiones, ¿no? Como las tablas de multiplicar, y no con nuevas metodologías o enseñanzas? Otra de los puntos importantes que debemos abordar cuando hablamos de los desafíos es el referente a la inadecuada infraestructura que se tiene y la deficiente, los deficientes espacios que se tienen de aprendizaje. Son limitados. Estos espacios, falta la integración de la tecnología en estas aulas. Hablaba la profesora Eva del Google Scholar y del Google Meet y todas esas herramientas. Esas herramientas ya deberían de ser integradas en las aulas. En América Latina son muy pocas aulas. Incluso me atrevo a pensar que escuelas públicas, yo creo que menos del 2% de las escuelas públicas en Latinoamérica, y quizás me fui muy lejos, cuentan en esas aulas con esas herramientas digitales. Y esto nos ayudaría, obviamente, a tener una flexibilidad curricular. Adaptación a cambios globales mediante el uso de las nuevas tecnologías. Hablaba igualmente la profesora Eva de la pandemia y cómo nos hizo adecuarnos. La pregunta sería, ¿cuántos estamos siguiendo en esa adecuación? Hay profesores que incluso se les dificulta la parte del acceso tecnológico. Y el recurso financiero, no hay que olvidarnos de él. En México, para el año 2024, solo el 3.1% del producto interno, el 3.1% del producto interno bruto se destinó a educación. Esto está por debajo de lo que marcan organismos internacionales, que debería de estar entre el 4 y 6% del PIB. Pero más allá de todos estos desafíos que son muy importantes y que históricamente se han venido arrastrando, yo creo que hoy el principal reto que presenta la educación de calidad, o para llamarlo una educación de calidad, es la inclusión y la diversidad. El poder integrar estudiantes con discapacidades a las aulas, lo cual viene desde la formación del docente, las instalaciones adecuadas y la falta de recurso económico que hay en las escuelas que le permitan la atención a los estudiantes con ciertas discapacidades o condiciones. Así como dar atención a la gran diversidad cultural, lingüística, principalmente en comunidades indígenas. Entonces, considero que el principal reto y desafío el día de hoy es la inclusividad y la cuestión de la diversidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio. Vamos entonces a escuchar a la doctora Eva. Muchas gracias, Daniela. La educación de calidad, como hemos estado comentando, es un derecho fundamental y un pilar esencial para el desarrollo sostenible en cualquier sociedad. Uno de los desafíos más evidentes es asegurar el acceso universal a la educación. A pesar de los esfuerzos realizados en muchos países, es cierto que aún hay millones de niños y jóvenes
que no asisten a la escuela, especialmente en regiones de conflicto o en áreas rurales. Por lo tanto, hay desigualdad económica. La pobreza sigue siendo un obstáculo importante, significativo, ya que muchas familias no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela debido a los costos asociados. También hay conflictos y desplazamientos. Las guerras, como ustedes saben, las crisis humanitarias han llevado al desplazamiento de millones de personas, interrumpiendo el acceso a la educación. Iniciativas gubernamentales, ONGs, requieren políticas, programas específicos que aborden la pobreza y fomenten la educación, como la provisión de becas o ayudas económicas para familias de bajos ingresos. También para trabajar esa educación inclusiva se deben implementar sistemas de educación inclusivos que garanticen que todos los niños y las niñas, independientemente de su situación, pueden asistir a las escuelas. Es un reto la calidad en el currículum. La formación docente no es lo mismo, como le transmito a mis estudiantados, formar que instruir, que adoctrinar. Adoctrinar e instruir es diferente a la formación porque sesga el conocimiento. Debemos de formar a nuestro alumnado, formar al profesorado. Es un gran desafío que la educación brinda para que sea una educación de calidad. Esto no solo se incluye para el contenido del currículum, sino para capacitar y apoyar a todos los docentes, a los que, por ejemplo, hemos trabajado aquellos profesores que no querían utilizar las pizarras digitales porque tenían medios tradicionales. Bueno, pues que rompan ese miedo a lo desconocido, que puedan trabajar, eso es un reto, es decir, incorporar, integrar, hablar, participar, para actualizar el currículum. Muchos sistemas educativos siguen utilizando currículums que no reflejan las necesidades y realidades del mundo actual, lo que impide que los estudiantes adquieran esas habilidades relevantes. Hay información o formación insuficiente a veces en los docentes, a veces falta esa capacitación continua, falta de recursos también, por supuesto, limita esa capacidad para enseñar de manera efectiva. Por lo tanto, es un reto revisar los currículum, actualizarlos, incluir habilidades críticas, es decir, resolución de problemas del mundo actual, trabajar esa educación emocional para capacitar en el desarrollo profesional, invertir en formación continua es esencial para mejorar la calidad en educación. Esto puede incluir desde talleres, cursos y accesos a recursos pedagógicos modernos. El reto es trabajar para evitar esas desigualdades de género en la educación. Esa desigualdad de género sigue siendo un obstáculo importante en la educación de calidad. Las niñas en particular se enfrentan a barreras significativas que limitan su acceso a la educación. Encontramos normas culturales, sociales, en muchas comunidades persisten creencias y prácticas que priorizan la educación de los niños sobre las niñas. Hay violencia, hay acoso escolar, el miedo a esa violencia de género, a ese acoso también desincentivan a muchas niñas a asistir a la escuela. Como soluciones, como retos, proponer programas de sensibilización, implementar campañas que promuevan la educación, que desafíen normas de género, políticas de igualdad de género, establecer políticas que garanticen esa igualdad de oportunidades para todos, así como la creación de entornos escolares seguros. Hay que trabajar sobre ello. Debemos también de tener en cuenta los recursos educativos, a veces escasos, a veces limitados, a veces no hay, dependiendo del país en el que nos encontremos. Un reto es esa falta de infraestructura adecuada. Esos recursos educativos es otro reto significativo. Las escuelas en muchas áreas carecen de instalaciones básicas y materiales de aprendizaje. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que intervenir en esa inversión que es insuficiente. Muchos países no invierten lo suficiente en sus sistemas educativos, lo que resulta en escuelas que se vea reflejado este mal estado y esta falta de materiales didácticos que estamos comentando, porque hay desigualdades regionales. Las zonas rurales a menudo reciben menos inversión que las urbanas. Se exacerba esa disparidad en el acceso a una educación de calidad. Debemos de aumentar la inversión, debemos de fomentar la educación, pero debemos de implicarnos todos, porque es verdad que sigue habiendo desigualdades. Los gobiernos deben aumentar esa financiación destinada a esa educación y garantizar que se distribuya equitativamente para todos los países a nivel mundial.
asociaciones públicas, privadas, fomentar colaboraciones entre el sector público y privado, mejorar esa infraestructura educativa y promocionar recursos. Y ahí volvemos también a la importancia de esa tecnología para poder llegar a todos, esa educación digital. El reto de la tecnología tiene ese potencial para transformar la educación, para plantear desafíos, especialmente en términos de acceso y capacitación. Debemos de romper esas brechas digitales. En muchas regiones el acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos es limitado, lo que impide que los estudiantes puedan acceder a esos recursos digitales. Debemos de trabajar para combatir esta brecha digital. A menudo carecen de esta formación necesaria para poder utilizar también eficazmente la tecnología. Debemos de invertir en la medida de lo que podamos en educación, en estas infraestructuras digitales. Es esencial garantizar a todas las escuelas que tengan acceso a Internet y a dispositivos tecnológicos. Proporcionar es muy importante información y formación. Formación a todas las personas en el uso de las tecnologías eficientes. Porque el reto de la educación de calidad no debe de limitarse a contenidos académicos. Debe de incluir y trabajar también el desarrollo emocional y social de las personas, pero hacen falta programas adecuados. Muchas escuelas no cuentan con programas que aborden la educación emocional, lo social, lo que afecta a su bienestar, al rendimiento. Algunas culturas incluso se encuentran desbordadas por salud mental. Y el bienestar emocional sigue siendo aún tabú. Y ha habido efectivamente un cambio, como comentábamos, con el COVID, con la pandemia, en el estado emocional de todas las personas. Debemos de trabajar también y tener en cuenta esta incorporación de la educación emocional, integrar programas que trabajen esto, habilidades de resiliencia, de gestión del estrés, de la empatía, de sensibilizar a las poblaciones que están pasando por graves crisis económicas, por salud mental. En conclusión, debemos de abordar todos estos desafíos desde un enfoque colaborativo, pero implicarnos todos, gobiernos, comunidades, instituciones educativas, la sociedad civil en su conjunto, para que haya un mejor acceso universal para todos, un desarrollo sostenible, para que podamos contribuir a un futuro mejor, alcanzar un máximo potencial. Pero para eso necesitamos creer en lo que hacemos. Luchar por ello. Para poder cambiar, tenemos que creer en lo que hacemos y superaremos estos retos y garantizaremos una educación de calidad y real para todos. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad, tanto el doctor Huerta como la doctora Eva Ortiz han coincidido en la importancia de concebir la educación como un derecho fundamental y ambos expertos han destacado cómo este derecho debe ser accesible y de calidad para todos, sin importar nacionalidad, color, raza, ¿cierto? Y desde perspectivas complementarias, ellos han venido subrayando como algunos estatutos, denominémoslo como algunas necesidades en los sistemas educativos, y hablaban, por ejemplo, de las desigualdades económicas, esa pobreza, crisis humanitarias, la ausencia de capacitación y formación docente en algunos casos. Hablaban también del currículo, de esa inadecuada infraestructura para los procesos educativos, algunas adaptaciones a cambios globales que no se están teniendo en cuenta dentro de la creación de currículos, el tema de la ciudadanía, el tema de las instituciones de la ruralidad o lo urbano, algunos temas como el recurso financiero. Y por último, mencionaban algo que es fundamental, es el tema de la inclusión y la diversidad. Además de que mencionaban algunos temas que se deberían trabajar como las políticas de igualdades de género, entornos escolares seguros para los niños, niñas y jóvenes, y no solamente hablando del tema de educación básica, primaria o secundaria, sino también en universidades, esa educación continua para hacerle frente a esos desafíos relacionados a los procesos educativos, cómo se puede fomentar esas colaboraciones entre lo público y lo privado. Y además de esto, entonces, cabe destacar la importancia, en definitiva, de esa educación como un bien común, como esa inversión más importante que podemos hacer en nuestro futuro. Sin embargo, sabemos que la realidad es diferente en cada lugar donde nos encontremos y garantizar una educación de calidad para todos es un desafío urgente que requiere pues un compromiso global y acciones concretas desde la postura pues que tienen los docentes. Si bien se han logrado avances significativos, pues sabemos y nos da ajeno a nosotros que aún persisten algunas brechas significativas que deben ser abordadas
y pues obviamente no se nos escapa de la mira esa inversión en infraestructura educativa, a esa formación de docente, a la inclusión de todos esos estudiantes, a la reducción de esa brecha digital existente en muchos lugares, que son pues elementos claves para alcanzar esos objetivos del desarrollo 4. Entonces, ahora pues vamos a ampliar un poquito esa conversación con una última pregunta que tengo para ambos, y es que otros elementos se están considerando en los avances de la Agenda 2030, 2040, 2050, si no estoy mal, o qué avances han traído ustedes que nos traen de pronto algo novedoso para que escuchemos un poco, para hacernos a la idea de esas perspectivas que han venido pues como presentándose para presente a futuro. Entonces podríamos escuchar primero al profesor Antonio y luego a la profesora Eva con su intervención. Muchas gracias. Bueno, primero hay que destacar de los avances de la Agenda 2030. CEPAL, el organismo de América Latina, establece que va a ser muy difícil que para el 2030 se puedan conseguir todas las metas y todas los objetivos que se están planteando como tal en las métricas, ¿no? Planteaba que si bien se logra un avance del 60, 65, 70% sería un muy buen avance. Obviamente hay metas, hay objetivos que son más fáciles de alcanzar que otros. Por ejemplo, si nos vamos al que estamos abordando, que es el de educación, en la meta número uno que habla de que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación primaria, básica, etcétera, etcétera. O sea, que el 100% va a ser prácticamente imposible. O sea, si hablamos en el mundo, hay lugares en África en donde no se tiene acceso a la educación. Si nos vamos a América Latina, igual hay regiones, por ahí estaba leyendo algunos comentarios, ¿no? Hay regiones donde tienen que cruzar ríos para acceder a la escuela. Y la cuestión económica es importantísima. ¿Por qué? Porque en ciertos puntos el niño tiene que dejar la educación para aportar económicamente a casa. Y regularmente, principalmente en México, esa deserción escolar se da de primaria hacia secundaria, ¿no? Aquí en México tenemos educación preescolar, educación primaria, que son 6 años, educación secundaria y después lo que es la preparatoria o bachillerato y después la educación superior. Entonces, es muy difícil alcanzar esas metas como el 100% de la cobertura que se pueda tener. Ahora, estamos a prácticamente 5 años para esto. Lo que se está haciendo ahorita es lo que va a impactar dentro de 5 años. Difícilmente podemos hacer cosas en el 2028 que van a impactar para el 2030. Por eso, ya desde ahorita se está trabajando en una agenda, no recuerdo si es 2045, si es 2045, me parece que sí. Ya en la ONU ha habido reuniones al respecto de esto. ¿Hacia dónde va esta parte de la Agenda 2030 y que se va a transformar en Agenda 2045, si no me equivoco, hacia la digitalización de todo? Estamos hablando de ciudadanos globales, estamos hablando de gobiernos globales, estamos hablando de toda esta parte de la cooperatividad global entre los países. Bueno, pues la agenda que sigue va precisamente enfocada hacia digitalizar lo que son las herramientas digitales y sobre todo la inteligencia artificial. Es muy importante que empecemos a integrar este tipo de herramientas en nuestros entornos, en gobiernos, en políticas públicas, sobre todo en la parte de educación, que lo podamos integrar. Y regresamos al punto inicial y medular de todo este conversatorio. Al final de cuentas, las TICs, ¿cómo las podemos integrar a la parte de la educación? Pero más que integrarlas a la parte de la educación, debemos de tener una base sólida, social, de políticas públicas que nos ayude, porque de nada va a servir. Pongo el caso de las aplicaciones de los juegos para los niños con autismo. De nada va a servir que puedan estar estas aplicaciones, que puedan ser utilizadas en escuelas, cuando en comunidades rurales ni siquiera hay luz, o ni siquiera tenemos el acceso a internet. Entonces, ¿cómo vamos a integrar estas tecnologías, estas TICs, a todo el concepto de educación? O sea, primero hay que tener una base sólida social
Hay que tener políticas gubernamentales, sociales y de gobierno sólidas que nos permitan dar ese paso hacia la transformación digital en muchos de los casos. Gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Entonces vamos a dar paso a la profesora Eva para que nos cuente. Muchas gracias, Daniela. Los ODS, como estamos comentando, no son independientes, están interrelacionados y su éxito precisamente depende de un enfoque integrador, un enfoque holístico. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza de la que estábamos comentando está vinculada, este ODS 1, con la educación de calidad, con el ODS 4 y con la igualdad de género, el ODS 5. Este enfoque integrado, por lo tanto, permite a los países y a las comunidades identificar sinergias y áreas donde se pueden trabajar y obtener beneficios múltiples a partir de una sola acción. Es decir, proponer una política pública que atienda a varios ODS simultáneamente puede resultar un desarrollo efectivo y sostenible. Ejemplo, un proyecto que fomente la educación para todos, especialmente en las niñas. No solo contribuye a ese ODS 4, el de la igualdad de género, sino también que puede trabajar positivamente en la reducción de la pobreza y a su vez en mejorar la salud y el bienestar del ODS 3. La Agenda 2030 enfatiza la importancia de la inclusión y participación para todos, pero esto no debemos de simplemente que sea un discurso teórico en el aquí y en el ahora, sino que, por ejemplo, hay que implementarlo en las guías docentes. Yo lo implemento en las guías docentes, en mis estudiantes de grado y másteres en la Universidad de Murcia. Esto incluye trabajar en la Agenda 2030 para todos los países, o sea, participación para todos en todos los sectores. Incluye comunidades marginadas, jóvenes, mujeres, grupos indígenas, quienes a menudo son los más afectados en pobreza y en desigualdad. Efectivamente, hay que trabajar, incluir a todos los sectores, a todos, y escuchar las opiniones de todos los países para poder tomar decisiones, no solo para atender a los principios democráticos en los que nos encontramos, sino también para atender a políticas y programas que reflejen nuestra realidad, las necesidades de la población. Debemos de escuchar a las personas, a la población, reflejar esto. Y esto no debe efectivamente quedar en meros discursos, sino que debemos de trabajar activamente para fomentar y comprometernos con estos ODS que están planteados. Por ejemplo, con programas de consultas comunitarias que permitan a los ciudadanos expresar y escuchar sus preocupaciones, sus prioridades, saber sus necesidades en los países, haciendo políticas efectivas, alineadas con la realidad. La realidad que cada uno de nosotros y nosotras estamos viviendo independientemente del país o del lugar de procedencia donde nos encontremos. Para ello, también el uso de las tecnologías, podamos tener acceso a ellas o no, pero es un elemento clave el poder comunicarnos entre todos para poder mejorar. Es algo catalizador para este desarrollo sostenible, para tener soluciones más efectivas y eficientes, para poder escucharnos entre todos, para poder resolver problemas. Es asegurar que todo sea accesible, evitando esa brecha digital, que por supuesto hay que seguir trabajando para combatirla. Por ello, como les comentaba anteriormente, el uso de plataformas de aprendizaje en línea puede mejorar la educación en comunidades remotas, proporcionando accesos a recursos educativos de calidad que de otro modo no estarían disponibles. Por ejemplo, no podríamos estar ahora mismo comunicándonos como estamos haciéndolo entre distintos países. Por supuesto que el financiamiento es esencial para la implementación de esta Agenda 2030. Esto incluye movilizar recursos, fuentes, organizaciones internacionales y, por supuesto, cooperar y trabajar a nivel internacional y a nivel mundial. Son importantes los recursos. Es cierto que se necesita financiación y mejorar las políticas y los programas. Y es fundamental desarrollar modelos de financiación y ayudar a los más necesitados. Por ejemplo, con los bonos verdes se financian proyectos de sostenibilidad ambiental, son fondos de impacto social, como se pueden movilizar recursos para la implementación de la Agenda 2030. También debemos de trabajar en ese seguimiento para garantizar avances de todo esto que estamos trabajando, para que sea efectivo, para que no se quede simplemente en un discurso, sino que lo llevemos a la práctica, recolección de datos, desglosar, ubicar factores relevantes.
También debemos de tener indicadores específicos y herramientas que nos permitan el sistema de información y de gestión y ayudar a los países en su progreso y ajustar estrategias que sean necesarias. También es cierto que nos encontramos otra amenaza significativa que amenaza a los ODS y que hay que trabajar para considerarlo en esta Agenda 2030, que es el cambio climático que estamos viviendo todos nosotros y nosotras. Es una amenaza también significativa que afecta a los ODS. La protección del medio ambiente no solo es crucial para el bienestar de las generaciones presentes, sino también para nuestras generaciones futuras. Las políticas deben de trabajar, deben de integrar consideraciones ambientales en todos estos sectores y todos estos aspectos. Debemos de trabajar esas iniciativas de energías renovables, esa eficiencia energética, no solo ayudar a mitigar el cambio climático, como recoge el ODS 13, sino también contribuir al acceso a la energía asequible, como se establece en el ODS 7. La gobernanza, por lo tanto, eficaz, el fortalecimiento de esas instituciones es fundamental para implementar en la Agenda 2030. ¿Y esto qué implica? Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana en la toma de decisiones. ¿Qué necesitan las personas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Tienen acceso al colegio? ¿Pueden ir a las escuelas? ¿Están sumidos en la pobreza? No tienen recursos tecnológicos, no pueden acceder a una educación que decimos liberté, igualité y fraternidad, una educación de libertad, igualdad, fraternidad, de un derecho igual para todos. ¿Tenemos esa igualdad en todos los países? ¿Tenemos ese acceso a la educación? ¿Trabajamos para poder mejorar todos estos aspectos en los países? Debemos de unirnos. Debemos de unir esfuerzos, debemos de promover transparencia, debemos de hacer participación ciudadana para todos los países, debemos fortalecer esa confianza, esas instituciones, mejorar. Y por supuesto, el cambio y la mejora consiste en rendir cuentas para satisfacer a las necesidades de las personas. No decimos, y la Agenda 2030 precisamente recoge y subraya la importancia de promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas. ¿Se hace? ¿Todos los países tenemos las mismas necesidades, los mismos recursos, los mismos derechos a la educación? ¿Todos podemos tener acceso a los transportes, a los medios tecnológicos? Seguro que la respuesta es un no, y un no muy amplio. Esto se traduce en la necesidad de abordar todas estas causas, todos estos conflictos, todas estas violencias, y la paz es un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Sin paz y estabilidad, las sociedades no pueden prosperar y alcanzar. Por ejemplo, les comento y comparto con ustedes que para trabajar el Día de la Paz, en otro de los proyectos de innovación que me concedió la Unidad de Innovación y el Vicerrectorado de mi Universidad de Murcia, más de 400 estudiantes nos unimos de mi universidad, de los implicados del grado de primaria, del grado de educación social, llevamos fuera de las escuelas, porque también decimos, no tenemos medio dentro de las escuelas, pero vamos fuera de las escuelas, al entorno, como hacía Rousseau, como se hacía en la Escuela Nueva, con Pestalozzi, atendiendo a los más desfavorecidos, a las clases desfavorecidas, a los obreros, a las clases más necesitadas. La educación se puede romper fuera de los muros de las aulas, como hacía Montessori, es decir, trabajar, abogar para la educación para todos. Y llegando así, podemos hacer ciudadanos comprometidos. En resumen, los avances de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible deben de ir más allá de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Elementos como la interconexión de los ODS, la participación inclusiva, el financiamiento sostenible, esa innovación tecnológica, esa sostenibilidad ambiental, ese fortalecimiento de las instituciones y esa promoción para la paz, para poder alcanzar los objetivos para todos y todas, en cualquier país donde nos encontremos. Y para eso es esencial todos los sectores, todos los agentes de socialización, las familias, las escuelas, las comunidades, los entornos, los gobiernos, las empresas, las organizaciones, los ciudadanos. Hay que trabajar juntos para poder combatir los desafíos. Solo así podremos construir un futuro más sostenible, más equitativo, más pacífico que necesitamos para todos. Por lo tanto, la Agenda 2030 no solo debe de quedarse en un plan, sino en una llamada de acción que requiera compromiso
y colaboración para todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos. Hemos escuchado perspectivas muy interesantes sobre los múltiples elementos que conformarían la Agenda 2030 y es evidente que el desarrollo sostenible es un desafío complejo que requiere pues, la colaboración de todos los actores de la sociedad. Hay algo súper importante que se acordó hace poco que habla sobre el Pacto para el Futuro, que tiene que ver precisamente con lo que ustedes han mencionado, queridos profesores, y este pacto busca actualizar y fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años, abordando pues una amplia gama de temas, incluyendo el desarrollo sostenible, la paz, la tecnología y algunos desafíos pues como para el siglo XXI. Desde pues lo que hemos venido conversando en este espacio, debido a esos diferentes retos, pues se requiere transformar efectivamente esa Agenda 2030 hacia transformaciones digitales, a los diferentes espacios y escenarios. Como ustedes muy bien lo decían y mencionaban, se requieren políticas públicas que integren los diferentes componentes de la agenda desde las diferentes realidades contextuales. Agradecemos enormemente a ambos por sus valiosos aportes, sus conocimientos y experiencias que al día de hoy pues, nos han enriquecido muchísimo a todos y todas. La idea es que vamos a entrar al espacio para preguntas. Efectivamente, pues, como les mencioné al inicio, nuestro equipo estuvo trabajando, mirando las preguntas que ustedes dejaban. Y por temas de tiempo, pues vamos a tener solo dos preguntas, una para la profesora Eva, otra para el profesor Antonio, que van muy de la mano con lo que ellos pues, nos han venido exponiendo el día de hoy, nos han ido contando, y pues obviamente pues, que resultan relevantes para ese trabajo que ellos vienen haciendo. Entonces, la primera pregunta va dirigida a la profesora Eva, y es la siguiente profesora. Si bien el uso de las TIC y la IA en escenarios educativos representa una oportunidad para cerrar brechas de inclusión y garantizar el acceso a la educación, ¿cómo asegurar la sostenibilidad de estas herramientas, considerando que estudios recientes muestran un aumento vertiginoso en la demanda energética asociada a su uso? Estamos comenzando. Sí, no sé, profesora Eva, si desea que les haga la pregunta a cada uno y vamos a tener un máximo de 3 minutos para tratar de dar una respuesta, pues como muy puntual. Si quieres, le leo la de profesor Antonio para tener un poquito de tiempo para pensar en la respuesta o si deseas, puedes continuar con la respuesta. Como usted lo considere, Daniela. Bueno, voy a leer. Listo, voy a leer en este momento la de profesor Antonio. Profesor Antonio, la pregunta que le realizan es la siguiente. Los juegos interactivos para niños y niñas con espectro, autista representan una propuesta innovadora. ¿Qué grado de involucramiento tienen las clínicas o asociaciones especializadas en neurodiversidad con este programa? Entonces voy a volver a la que le hice a la profesora Eva. La voy a volver a repetir, profesora, y ya le doy paso. Si bien el uso de las TIC y la IA en escenarios educativos representan una oportunidad para cerrar brechas de inclusión y garantizar el acceso a la educación, ¿cómo asegurar la sostenibilidad de estas herramientas, considerando que estudios recientes muestran un aumento vertiginoso en la demanda energética asociada a su uso? Muy bien, siendo breve la respuesta, todo, como cualquier aspecto de nuestra vida, requiere una regulación flexible. Es decir, debemos de ser capaces de trabajar este uso de las tecnologías pensando en que tenemos que trabajar desde la sostenibilidad. Es decir, están en nuestro alcance poder utilizarlas y trabajarlas, pero por supuesto necesitamos de ellas. Es un desafío que requiere esa combinación del enfoque tecnológico en distintos aspectos de realidades socioeconómicas y geográficas. Pero es muy importante trabajar desde redes comunitarias con una actitud flexible y equitativa y, por supuesto, trabajando respaldados mediante programas, por ejemplo, educativos o incentivos fiscales o subsidios o políticas y regulaciones para esa inclusión digital, diseñando y expandiendo esa cobertura orientada pues, a garantizar un buen acceso a estas tecnologías, a esta infraestructura,
pero de forma equitativa para todos los territorios. Tenemos que saber desarrollar y utilizar estas infraestructuras, pero también debemos de manejarlas con sentido común. De ahí que yo insistía para trabajar estos dispositivos de forma autónoma y sostenible, de que tenemos que trabajar de forma crítica y como ciudadanos comprometidos también con el medio ambiente. Muchísimas gracias, profesora Eva. Entonces vamos con la intervención del profesor Antonio, en donde pues la pregunta es, ¿los juegos interactivos para niños con espectro autista representan una propuesta innovadora? ¿Qué grado de involucramiento tienen las clínicas o asociaciones especializadas en neurodiversidad con este programa? Todo. Como lo mencioné hace rato, este proyecto está en colaboración con la Asociación Autismo Veracruz. Muchos de los videojuegos, bueno, más bien todos los videojuegos, hay un asesoramiento por parte de las pedagogas, por parte de las psicólogas en cuanto a los colores, a las temáticas. Incluso tres de esos videojuegos fueron ideas de las propias psicólogas o terapeutas. Es decir, los videojuegos de los pictogramas son herramientas que ellas utilizan en terapia. Y entonces ahora pasar a la parte digital, esas herramientas ahora pasar a la parte digital, los pictogramas es lo que a ellas les ayudaría. Obviamente hay muchas clínicas que atienden este tipo de temas, ¿no? Y quizás algunas difieran en algunos temas con otras. Hay todavía quizás un tabú hacia la parte digital con los niños con autismo, con los niños con TDAH, porque dice que les puede, bueno. Aquí, al final de cuentas, hay un involucramiento completo y total por parte de la asociación. ¿Por qué? Porque incluso estos videojuegos no son para todos los niños. Es decir, estas asociaciones, esta Asociación Autismo Veracruz nos dice, ese videojuego va enfocado a cierto nivel de autismo o a niños que tengan deficiencias en el habla, a niños que, o sea, estamos desarrollando diferentes videojuegos para contextualizar todo el enfoque de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, no nada más enfocarnos únicamente a TEA. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta, detrás de cada de estos videojuegos está el involucramiento total de la Asociación de Autismo Veracruz, en donde nosotros no desarrollamos nada si no es con la autorización de ellos en la parte metodológica y terapéutica. Bueno, muchas gracias a ambos. Hemos escuchado hoy reflexiones muy inspiradoras de nuestros expertos, no solo reflexiones, sino acercamientos a teorías, a conocimientos que ellos, pues, dentro de su experiencia han venido teniendo. La doctora Eva Ortiz y el doctor Antonio Huerta nos han compartido su pasión por la educación, nos han mostrado cómo a través de sus experiencias y de esos conocimientos, la educación para el desarrollo sostenible no es solo una materia más en el currículo, sin una forma de vivir y de relacionarlos con el mundo. En este conversatorio abordamos temas súper importantes como la educación para el desarrollo sostenible, cómo este influye en nuestro presente y cómo mediante el uso de las TIC se puede contribuir a la construcción de un futuro más prometedor. Como hemos visto, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar en este proceso. Los invito a todos a llevarse estas ideas a sus vidas y a compartirlas con quienes les rodean. Queremos agradecerle especialmente a la doctora Eva Ortiz y al doctor Antonio Huerta por compartir su tiempo, sus conocimientos con nosotros. También queremos agradecerles a todos ustedes, asistentes, por su participación activa, su interés en este tema tan importante al día de hoy. Muchas gracias a todos y todos. Sigamos trabajando juntos por un futuro sostenible. Les quiero dejar una pequeña frase de Malala, que es: la educación es nuestro pasaporte hacia el futuro y el desarrollo sostenible es nuestro destino. Entonces, hasta acá llegamos y finalizamos nuestro conversatorio. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Dani, muchas gracias. Y también queremos sumarnos a los agradecimientos que haces a nuestros invitados de hoy, el profesor Antonio, la profesora Eva. A través de todos los comentarios que nos estuvieron llegando de este encuentro, creo que también queremos agradecerles a todas las personas que participaron, porque lograron como identificar esas experiencias y esos conocimientos que ustedes nos comparten desde cada uno de sus territorios, pero también entendiendo las diferentes dinámicas sociales que vivimos desde diferentes partes y también
cómo esas diversidades de cada persona nos aportan y nos ayudan a construir una educación más justa, más equilibrada y más a la medida y al método de aprendizaje de cada uno. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Les recordamos que a través del chat les dejamos un formulario para que ustedes puedan registrarse y poder enviarles posterior a esos encuentros la constancia de participación. También les estaremos enviando a sus correos electrónicos una encuesta de valoración para que nos cuenten cómo les pareció este conversatorio, qué recomendaciones nos quieren dejar para futuros eventos. Entonces, valoramos mucho que se puedan tomar el tiempo para diligenciar este formulario. Ya para dar el cierre oficial de este primer encuentro del segundo día Integratic 2024, queremos recordarles que hoy a las 3 de la tarde vamos a tener un espacio de co-creación en el que vamos a explorar diferentes herramientas y estrategias para promover prácticas mediadas por las TIC para el desarrollo sostenible. Entonces recuerden que tenemos nuevamente una cita hoy a las 3 de la tarde. Nuevamente, muchas gracias y les deseo una feliz tarde a todos. Que estén muy bien.